Turismo, también con el área de gastronómica y hotelera de la provincia de San Juan, en la parte privada, para lo que es el sello de salud o bienestar que vayan a, que van a tener estos sectores. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de turismo, es muy importante cuidarlo y es muy importante cuidar también a quienes ofrecen el turismo en la provincia de San Juan. Por eso vamos a tomar contacto con Fabio Nieves, quien se encuentra a cargo de la Cámara Hotelera y de Gastronómica de la provincia de San Juan. Fabio, ¿cómo le va? Muy buenos días, María Tapias y Jorge Pereira los saludan. María, Jorge, buenos días para ustedes. Buenos días. Bien. Fabio, es muy importante tener en cuenta que se pueda reabrir la actividad, pero que además haya un cuidado en la salud tanto del turista como también de las personas que trabajan y ofrecen los servicios hoteleros. Sí, la realidad es que el sector es uno de los más golpeados por esta pandemia. Sí. Y creemos y hemos coincidido con la gente del ministerio y de la parte pública, digamos, que sería una buena acción hacer tomar conciencia y buscar beneficios para los socios de la Cámara, que es un poco lo que le corresponde a la Cámara en sí, para poder ir teniendo esta apertura responsable y saludable para, bueno, para mejorar, como te decía, la cadena productiva del turismo y sobre todo empezar de a poquito a hacer girar esta rueda del turismo. Bien. En el acuerdo que se ha firmado hay promociones para aquellos que presenten la vacunación COVID-19. Sí, de alguna manera buscamos darle beneficios, sobre todo a quienes nos visitan, mostrar a San Juan como un destino saludable, un destino responsable y un destino posicionar a San Juan de esa manera nos parece interesante. Bien, ¿y cómo se hace? ¿Cómo se logran acceder a estas promociones, Fabio? Bueno, a partir de la Cámara que nuclea a alojamientos y a la gastronomía. Hemos puesto beneficios donde son promociones, 4x3 en alojamiento y una serie de beneficios para todo lo que es la parte de gastronomía, para brindárselo a esa gente que llegue de afuera, que nos visite en la provincia. Cuando llega al hotel, certificamos de alguna manera, bueno, que viene de fuera lado, de la provincia. Claro. Y de esa manera se le entrega un voucher donde tienen los distintos beneficios en los distintos establecimientos asociados a la Cámara y que se adhirieron a esta promoción. Esto es, ¿se han adherido principalmente los hoteleros o por lo menos los socios que están en el Gran San Juan o también está incluida los departamentos más visitados, por ejemplo? Nosotros hemos abierto la a todos nuestros socios, a quienes han querido adherirse a esta promoción, porque bueno, también es promoción para los establecimientos a través de los canales oficiales, los canales de difusión, digo. Y para la gastronomía de la misma manera, inclusive se ha hecho abierto a gente que no es socia, pero nos parece que necesitamos que todos empecemos a trabajar y estemos un poquito mejor cada día, así que no nos hemos cerrado en ese sentido. ¿Cómo está, por ejemplo, Valle Fértil y Calingasta, que son los lugares más visitados por los sanjuaninos y por gente que viene de afuera? ¿Tienen socios también o también tiene la policía, como dijo recién, de inscribirse y que puedan tener también este beneficio la gente que llega de afuera? No, está abierto, como te decía, la inscripción. Se tiene que comunicar con la Cámara y ahí le van a dar toda la data, la información para acceder a esta serie de beneficios y poder trasladarlo a los turistas. Bien. Fabio, estamos terminando ya una semana de receso invernal a nivel país. ¿Cómo les ha estado yendo? Hemos visto números desde el Ministerio de Turismo que van del 40 al 70% de ocupación hotelera. ¿Se ha podido mover, digamos? ¿Hemos tenido una mitad de año diferente? Yo creo que se va moviendo de a poco. Cuando la gente tiene certeza, tiene sabe que cómo llega, que cuando llega a la provincia es un lugar seguro, es un lugar
que puede decir que no tiene dificultad para circular en la provincia, ir haciendo, replicando esto con la región. Yo creo que de a poquito se va a ir mejorando todo esto. Obviamente ha tenido algún nivel de ocupación un poquito más importante de lo que son los lugares alejados. La hotelería urbana todavía no tiene esos niveles, son niveles muy, muy bajos todavía, pero bueno, apuntando a que vuelvan los eventos deportivos también, el trabajo se hizo con el Buró de Congreso y Convenciones también, de alguna manera empezar a generar esos eventos que posicionó a San Juan, y bueno, para eso estamos colaborando y también teniendo muy en cuenta la necesidad que tiene el sector de empezar a trabajar con esos niveles pre-pandemia. Y en esta experiencia de estas 3 semanas pasadas, Fabio, ¿la gente les ha manifestado esta seguridad que tienen para transitar en San Juan? ¿Pedir este certificado de vacunación es algo que ustedes lo han visto positivo, que no puede llegar a retraer un poco este movimiento que se está generando? No, yo creo que como pedir el certificado de vacunación me parece que puede ser un poco por ahí, pero de alguna manera un poquito violento, te diría. Pero yo creo que más que nada le apuntamos a concientizar, claro, y que claro, necesitamos de eso para que el sector sea también saludable económicamente. Uh-huh. Yo creo que viene más por ahí y nos sentimos parte de esto. También lo hemos hablado mucho con el gremio para que desde el gremio también generen su comunicación para pedirle a toda la gente que vaya vacunándose, que tiene la posibilidad, que están las vacunas. Así que yo creo que es más concientizar y de esa manera me parece que ganamos todos. Bien. Claro, pues no, por ahí decimos, bueno, la verdad es que pedir un certificado de vacuna es como medio complicado, pero si concientizamos, por ejemplo, a ver, en esta familia son 8 personas, bueno, hacemos 2 burbujas de 4, el distanciamiento, el uso del alcohol en gel, eso también favorece para que el sanjuanino y para la gente que llega afuera llega con más confianza a la provincia. Por supuesto, y que se den cuenta que estamos cuidándonos para cuidarlos a ellos también, haciendo cumplir protocolos. Hemos sido partícipe activo en la confección de los protocolos, en consecuencia los vamos a hacer cumplir, vamos a hacer respetar y vamos a tratar de que todos respeten estos protocolos para posicionar a San Juan como un destino más saludable. Bien. Fabio, a nivel nacional el presidente sueña, o por lo menos dijo eso hace días atrás, sueña con abrir el turismo de manera normal ya para el mes de enero, diciembre. ¿Se sueña lo mismo acá? La verdad que yo creo que si vamos día a día y como pasó la semana pasada que tenemos una hora más de actividad, yo no sería tan, no miraría tan para adelante, iría día a día. Uh-huh. Ganando ese pasito o subiendo ese escalón que nos vaya permitiendo mirar un poquito más arriba las cosas, pero de alguna manera que después no tengamos retroceso, porque creo que eso nos juega mal anímicamente. Hay mucha gente que lamentablemente ha perdido su empleo, sus empresas, y yo creo que generar demasiada expectativa no es tan propio de este sector en este momento. Bien. Pero yo creo que paso a paso y consiguiendo esta apertura de las restricciones o disminuir estas restricciones, yo creo que de esa manera es conveniente y no tener retroceso y ir afianzándonos en eso, me parece que es mejor. Bien, bueno. Fabio. Bueno, muy muchas bien. Gracias, gracias por Fabio. Su tiempo y por la comunicación. Vamos a estar atentos entonces a cómo les cómo se va ha ido moviendo, cómo como dice, esta rueda del turismo en la provincia de San Juan. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, pasaba allí entonces Fabio Nieva, presidente de la Cámara Hotelera de la provincia de San Juan, y estuvo explicándonos un poco este convenio que se firmó ayer. ¿Cuál es el objetivo de pedir? A ver, no es que porque usted venga de afuera a San Juan tiene que traer el certificado, porque no se lo piden cuando no es obligatorio por el momento. No es obligatorio.